servicio. Quiero invitarlos a que demos nuestro corazón al corazón de Jesucristo y nos unamos entonces a su oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nuestra tierra dará su fruto. Nuestra tierra dará su fruto. ¿Y eso cómo es? Primero se siembra, y luego crece, y luego hay cosecha. La siembra es recibir a Cristo. El crecimiento es vivir en Cristo. Y la cosecha es dar a Cristo a otros. Recibir, vivir, dar. Recibir a Cristo como Señor. Vivir en Cristo como discípulos. Dar a Cristo como testigos. Ese es nuestro retiro espiritual. Y es una alegría que podamos compartirlo en esta catedral de San José aquí en Brooklyn. Entonces, lo primero es recibir a Cristo, pero ¿como qué? ¿Como qué? Como Señor. Ahora es vivir en Cristo, ¿cómo? Como discípulos. Es lo que queremos aprender. Ahora sí que son necesarios los apuntes, porque te voy a dar una serie de textos bíblicos que nos ayudan a descubrir qué es vivir en Cristo como discípulos. Vamos a tomar algunos textos que nos ayudan a descubrir eso. Qué bien por las personas que están tomando apuntes. Si no tienes dónde escribir, pon tu celular en silencio y puedes utilizar tu celular. Hay muchas aplicaciones en el celular. Incluso te puedes mandar un correo a ti mismo si no tienes otra manera de hacer tus apuntes. Bueno, citas bíblicas. No vamos a dar versículos, sino solamente los capítulos, para que sean más fáciles de recordar. Entonces, primero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En ese capítulo 2 encontramos la vida de las primeras comunidades cristianas. Primero, la fuerza de renovación que tiene el Espíritu Santo. Y después, la vida de aquellas comunidades. Siempre que la iglesia ha querido renovarse, ha vuelto a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pentecostés y primeras comunidades. ¿Qué otro texto nos puede servir? Ve, por favor, a la carta a los Romanos en el capítulo 12. Por supuesto que muchos otros textos nos sirven. De hecho, te voy a dar dos pasajes de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, que nos habla de la vida en el Espíritu, y Romanos capítulo 12, que nos habla de vivir como cristianos en comunidad. O sea que, ¿cuáles textos tenemos hasta ahora? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Romanos, capítulo 8, que nos habla de la vida en el Espíritu, muy en consonancia con el capítulo 2 de Hechos. Luego, carta a los Romanos, capítulo 12, que nos habla de vivir nuestra fe en comunidad. Más pasajes bíblicos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, que nos recuerda que somos un solo cuerpo
y nos enseña a respetar y a amar el carisma de las demás personas, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está escribiendo en los demás. Esa es 1 Corintios 10. Van cuatro pasajes. Memoria prodigiosa. Necesito que guardes en tu memoria Hechos 2, Romanos 8, Romanos 12, 1 Corintios 10. ¿Qué más nos ayuda para nuestra vida cristiana? Toda la Biblia, pero estamos dando algunos textos muy importantes. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Carta a los Colosenses, capítulo 3, que es el texto en el que nos vamos a apoyar especialmente para esta predicación. Colosenses 3, ese es nuestro quinto texto. Luego, vamos para el sexto texto. Carta a los Efesios, capítulos 5 y 6. Carta a los Efesios, capítulos 5 y 6. Nos habla también de la vida cristiana. ¿Cuántos llevamos? 6. Gracias a Dios, hay unos cuantos israelitas de verdad que responden y que lo mantienen a uno motivado. Pero como hay unos que no alcanzan a escribir, entonces yo les repito para que se les grabe en su cabecita. Hechos 2, Romanos 8, Romanos 12, primera carta a los Corintios, capítulo 10, Colosenses, capítulo 3. Carta a los Efesios, capítulos 5 y 6. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. De ahí nos vamos a la carta a los Hebreos, capítulos 11 y 12. Ese es el texto número 7. Carta a los Hebreos, capítulos 11 y 12. Octavo texto. La primera carta de Pedro, toda. Son unos poquitos capítulos, como cuatro creo. Vamos a ver cuántos son. No se puede que no diga uno cuántos son. Primera carta de Pedro, son cinco capítulos. Primera de Pedro. Luego, la primera carta de San Juan, toda. También son cinco capítulos. Y finalmente, libro del Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Creo que son en total 10 textos. ¿Quieren revisar? Son 10 textos, ¿cierto? Por última vez lo repetimos. ¿Cuál es la belleza de esto? La belleza de esto es que si tú lees esos textos que te acabo de decir, tú tienes una idea de lo que significa vivir en Cristo como discípulos. No mencionamos textos de los evangelios porque es obvio que los evangelios son la gran lección y que tenemos que leer los evangelios continuamente. O sea que nos referimos al resto del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo anda la memoria porque queremos repetir los 10 textos principales del Nuevo Testamento que nos enseñan cómo vivir en cristiano. Los más importantes, porque hay mucho más, pero los más importantes, según la opinión de este servidor de ustedes, son los siguientes textos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Por qué? Porque nos trae Pentecostés, la fuerza del Espíritu y cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Después, Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque nos habla de qué significa vivir como hijos de Dios en el Espíritu y en ese sentido nos ilustra sobre cómo es la vida cristiana. Luego, Romanos capítulo 12. ¿Por qué? Porque nos enseña cuáles son las principales virtudes que debemos practicar unos con otros en comunidad.
Eso es Romanos capítulo 12. Cuarto texto, primera carta a los Corintios en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque nos enseña que somos un solo cuerpo y nos ayuda a apreciar el carisma de las otras personas, así como nosotros también tenemos algo que dar al cuerpo de Cristo. Esa es primera Corintios 10. Después, Colosenses capítulo 3. ¿Por qué? Ese por qué no lo había dicho. Porque vincula, porque relaciona el camino de Cristo y mi camino. La Pascua de Cristo y mi vida cristiana como una vida marcada por la Pascua. Esa es Colosenses capítulo 3, que es el quinto texto recomendado. Luego, carta a los Efesios capítulo 5 y 6. ¿Por qué? Porque nos ayuda a encarnar nuestra vida cristiana en la familia. Ahí es donde vienen recomendaciones, es uno de los textos donde hay abundantes recomendaciones sobre los esposos, las esposas, los hijos y el combate espiritual. Eso es Efesios, que es el texto número 6. Ustedes tienen que ayudarme ahí porque yo estoy aquí forzando mi memoria. Ese es el número 6. Luego el número 7. El texto número 7 está en la carta a los Hebreos, los capítulos 11 y 12. ¿Por qué? Porque nos muestra que estamos rodeados de una nube de testigos y nos invita a ser fieles a nuestras asambleas. Ese es el texto número 7. Texto número 8, la primera carta de Pedro, toda. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo es una vida marcada por el bautismo, cómo es nuestra vida. Luego el texto número 9, es la primera carta de San Juan, los 5 capítulos de la primera carta de San Juan. ¿Por qué? Porque nos invita a caminar y vivir en la luz. Y finalmente, el libro del Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. ¿Por qué? Porque son recomendaciones prácticas, realistas, sobre las dificultades que ya encontraron las primeras comunidades cristianas. O sea que fíjate que empezamos con Hechos de los Apóstoles, hablando sobre cómo empiezan las comunidades, y terminamos con Apocalipsis 2 y 3, que nos ayuda a encontrar qué dificultades tuvieron ellos y cómo las resolvieron. Ahí tienes un elenco de textos. Ahí tienes una pequeña antología sobre la vida cristiana. Si uno hace la suma, ¿cuántos capítulos nos van a resultar? Vamos a ver cuántos capítulos son. A ver, primero Hechos, es uno solo. Luego Romanos, primero el 8 y luego el 12, ahí van 3 capítulos en total. Primera Corintios 10, ahí van ¿cuántos? 4 capítulos en total. Colosenses 3, van 5 capítulos. Efesios 5 y 6, ahí van 7 capítulos. 7 capítulos hasta Efesios. Luego de ahí saltamos a Hebreos 11 y 12, ahí van 9 capítulos. Primera carta de Pedro, 5 capítulos, ahí van 14, y otros 5 capítulos, ahí van 19, de la primera de Juan, y finalmente 2 del Apocalipsis, son en total 21 capítulos. 21 capítulos del Nuevo Testamento que te enseñan a vivir en cristiano. Uno puede aprender a vivir en cristiano. ¿Y eso se aprende de dónde? Se aprende en la Sagrada Escritura. O sea que este retiro debería tener más o menos 21 conferencias, porque deberíamos dedicar una predicación a cada capítulo, por lo menos. Pero nos vamos a concentrar de todas esas lecturas y de todos esos capítulos, nos vamos a concentrar en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Y vamos a sacar de esa carta a los Colosenses una parte, una enseñanza, una luz. ¿Por qué me he tomado el trabajo de dar toda esta lista? Porque quiero que la tengas. Porque quiero que cuando se acabe el retiro, no se acabe tu camino de renovación en Cristo. Acuérdate que un retiro espiritual es como un llamado.
Es como una invitación a crecer. Pero tenemos que vivir más que eso. Tenemos que ir más allá de eso. Y lo hermoso del retiro es que el retiro no se acabe a las 4 o a las 5 de la tarde. Lo hermoso del retiro es que tú sigas en la renovación de tu vida cristiana con todas esas lecturas y muchas más. Entonces nos vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a aprender un poco sobre la vida cristiana. Este es el apóstol San Pablo que está escribiendo a una comunidad en la ciudad de Colosas. En la ciudad de Colosas, en la antigua Grecia. Dice San Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tú te das cuenta que ese primer versículo del capítulo 3 de Colosenses ya nos invita a conectar con el primer tema, el que ya vimos. Porque el primer tema era recibir a Cristo como Señor. Y cuando tú recibes a Cristo como Señor, tú quieres que la vida de Cristo sea la vida que tú llevas dentro. Porque el Señor quiere que la misma savia que circula en Él, circule en ti. Por eso Él dijo, en el capítulo 15 de San Juan, dijo: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. ¿Y cuál es la característica de la vid y las ramas? Que la misma savia que circula en la vid, por supuesto, es la que circula en las ramas. Entonces, la misma vida de Cristo, la misma vida que Cristo tiene, es la vida que nosotros tenemos. Esto es lo que nos dice hermosamente en otro texto San Pablo, precisamente en uno de los textos recomendados. En Romanos capítulo 8, eso es exactamente lo que dice San Pablo. Que la vida de Cristo es tu vida. Y que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que te da vida a ti. Entonces, si nosotros participamos de la misma vida de Cristo, nosotros somos llamados por ese Espíritu de Cristo, por esa vida de Cristo, a buscar las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. O sea que la primera característica de la vida cristiana es un cambio de orientación. ¿Cómo lo podemos expresar mejor? Diciendo esto: lo que antes era una meta para mí, ahora es simplemente un medio. Entonces, antes, cuando una persona no conoce a Dios, esa persona, ¿cómo busca, por ejemplo, el dinero? ¿Cómo lo busca? Como un fin. Porque siente que si tiene ese dinero, yo con eso voy a ser feliz. Con eso voy a estar contento, voy a tener poder, voy a tener plenitud. Es decir, la persona pone su corazón en ese dinero, lo busca como una meta, lo busca como un fin. Cuando ya uno ha encontrado a Cristo, ¿uno sigue necesitando dinero? Pues en general, sí. Si yo llego al supermercado y digo: acabo de convertirme, regálenme mi mercado. Me van a decir: mira, ya hemos tenido suficientes locos esta semana, go away. Y se acabó. Claro que necesitamos dinero, pero ya el dinero no es un fin, es solamente un medio. Ya no ponemos nuestro corazón en esas cosas. Y por eso, el primer diagnóstico que tenemos que hacer de nuestra vida cristiana es exactamente esa pregunta: ¿dónde está tu corazón? Porque Jesús nos dice: no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes tener dos señores. De manera que la primera pregunta es: ¿en dónde está mi corazón? Cristo dice: poner los bienes de... San Pablo nos dice: pongan su corazón no en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que examinar si yo busco las cosas de esta tierra
como un fin o si las busco simplemente como un medio. También me puedo hacer esta pregunta. ¿Yo tengo dinero o el dinero me tiene a mí? ¿Yo tengo las cosas o las cosas me tienen a mí? ¿Estoy atrapado por las cosas? La única manera de saber si nosotros estamos atrapados por las cosas es ver con cuánta facilidad estamos dispuestos a renunciar a ellas, por ejemplo, por compartir con quien más necesita. Porque a veces uno puede engañar su mente. Uno puede creer, no, yo no estoy apegado al dinero. Necesito que me preste $5, no tengo nada, no puedo, es imposible, creo que no podré ni este año ni el otro. Eso demuestra cómo estás. Es decir, para saber qué tan apegado estás a las cosas, la única manera es, haz la prueba de dar, de entregar, de compartir. Entonces, primera recomendación para la vida cristiana, buscar las cosas de allá arriba. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Estoy dispuesto a compartir? He dado muchos ejemplos con respecto al dinero, pero hay que aplicarlos también con respecto a otras cosas, a otras realidades. Bueno, ya sabemos lo que es estar desprendido de las cosas de esta tierra. Estar desprendido significa que no son fines sino solo medios, y significa que estoy dispuesto a compartir. Pero ¿qué significa que yo tengo mi corazón hacia arriba, hacia el Señor? ¿Qué significa eso? Significa que tengo gusto en gastar tiempo para Él. Gastarle tiempo al Señor. Y yo quiero hacer aquí un elogio público de la gente del Ministerio de Koinonía, los que nos están acompañando hoy con la música. Ustedes se dieron cuenta, cuando estábamos haciendo la adoración al Santísimo, estos hermanos no tienen prisa. O sea, ¿te das cuenta lo que es la adoración? La adoración al Señor es sin prisa, es decir, me gusta estar con Él. Me gusta gastarle tiempo a Él. Eso es tener el corazón hacia arriba. Y esa es la vida cristiana, buscad las cosas de allá arriba. Entonces, ¿cómo puedes tú saber si estás buscando las cosas de allá arriba? Mira tu tiempo, mira cómo gastas tu tiempo. Un santo muy bello de nuestra iglesia católica, San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, patrono de todos los párrocos del mundo, un gran sacerdote, por supuesto, comentaba eso. Él decía, hay gente que sí va a visitar a Cristo en la iglesia, entran a la iglesia, pero dice, es como si le dijeran a Cristo, mira, dos o tres palabras para deshacerme de ti, y ya sigo yo en mis negocios, ya sigo yo en mis asuntos. Entonces, ¿cuáles son las dos señales de que estamos cumpliendo la recomendación de San Pablo? La recomendación de San Pablo en la carta a los Colosenses es, busquen las cosas de allá arriba. Ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba, no las de la tierra. ¿Cuáles son las dos señales de que estoy viviendo eso? Y por consiguiente estoy viviendo como discípulo de Cristo. Las dos señales son que yo utilizo las cosas como medios y no como fines. Y la prueba de que son simplemente medios es que soy capaz de compartir con mis hermanos. Esa es la primera señal. Y la segunda señal, la más importante, ¿cuál es? Me gusta. Me gusta gastarle tiempo a mi Señor. ¿Y eso qué es? Adoración. Alabanza. No me digas que estás fascinado por Cristo, no me digas que amas a Cristo, no me digas que adoras al Señor Jesucristo, si le gastas el mínimo posible de tiempo. ¿Tú has visto cómo son las personas cuando aman? Ay, la gente cuando ama,
A veces los que no estamos enamorados como ellos están enamorados, los miramos y decimos, ahí está gente. ¿Tú has visto cómo son esas visitas de los enamorados? Ponen su carita. Yo te amo. Yo te amo más. No, yo te amo más. Yo gano, mi amor. Yo te amo. Yo te amo, yo te amo más. Y en eso se les van las tardes, las noches, las mañanas. Por eso a veces los papás, que ya se les olvidó cómo eran ellos cuando estaban enamorados, los papás se impacientan con ese hijo o con esa hija que tiene su novia o su enamorada o su corteja o su polola, en cada país lo llaman de un modo distinto. Los papás se impacientan, pasan toda la tarde en visita. Ay, ya no sabe, ese papá ya no sabe cómo sacar a ese novio de la casa. Ay, qué impaciencia. Llega desde la 1 de la tarde y están ahí mirándose y riéndose y conversando. Ya de qué más hablan, de qué más habla uno con una muchachita de esas, de qué más se habla. No se les acaba el tema. Finalmente, 7:30 de la noche, por fin se va. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós, que le vaya bien, adiós. Ay, ya se fue. 15 minutos después llama por teléfono. Mi amor, ya llegué a la casa. ¿Y cómo te fue, mi amor? No, figúrate que me subí al metro y entonces había 2 puestos desocupados y entonces me senté y luego miré por la ventana y luego... ¿Por qué pasa eso? Porque se aman. El amor no sabe de relojes. Si tú quieres saber si amas a Dios, hazte esa pregunta. ¿Qué tan importante es el reloj en mi relación con Dios? Cuando uno está con el reloj, ya oré 7 minutos. Tengo mucho que hacer. Las 2 señales entonces de que buscamos las cosas de arriba, ¿cuáles son? Primera, que lo de esta tierra es medio y no es fin. Y por eso somos capaces de entregarlo. Por eso somos capaces de compartir. Segundo, le gastamos tiempo a Dios. Por eso estoy poniendo hoy como ejemplo el ministerio de ustedes. Porque son gente así. Que Dios los bendiga, son gente así. Son gente que le gasta tiempo a Dios. Gastar media mañana componiéndole una canción a Jesús. Y es que, ¿qué? ¿No hay nadie que le componga o qué? Es que yo estoy enamorado de Él. Es que me gusta cantarle. Es que me siento feliz diciéndole en todos los tonos, en todas las armonías, de todas las maneras, con todas las poesías, con mi cuerpo, con todo mi ser, diciéndole que lo amo. Las 2 grandes señales de que uno le está haciendo caso a San Pablo son, la primera, las cosas no son fines, son medios. ¿En qué se nota eso? En que estoy dispuesto a compartir. Y la 2ª señal, me gusta gastarle tiempo a mi Dios. ¿Cómo? En la oración, en la alabanza, en la acción de gracias, en el retiro espiritual, en la lectura que yo hago, en el programa que yo veo. Hay una historia que es de mi propia vida y es algo vergonzoso. Lo que les voy a contar es algo que me avergüenza, pero lo voy a decir. Lo voy a decir porque sirve para mi propia humildad y humillación y para que usted se dé cuenta de qué estoy hablando. Cuando yo era niño,
Mis papás me llevaban a misa. Y a mí todas las misas me parecían largas. Todas. No había dentro de mí, en mi niñez, no había interés por Dios. Yo no es que fuera un niño criminal, perverso, no. Simplemente no amaba a Dios, no me interesaba a Dios. Iba porque me llevaban, iba casi obligado. Y cuando llegaba, esto es lo más vergonzoso de todo, ya lo he contado otras veces, cuando llegaba el momento de la comunión, este pedazo de pecador que ustedes están viendo aquí, quería que comulgara poquita gente para que se acabara rápido la misa. O sea, usted se imagina el nivel tan bajo de amor que había en mí. A mí lo único que me interesaba era que se acabara rápido eso. Ojalá no comulgue tanta gente para acabar esto. ¿Hacer qué? ¿Qué era eso tan importante que yo tenía que hacer? ¿Salir de la iglesia, salir del templo, salir de la misa? ¿Para qué? ¿Cuál era el negocio? ¿Cuál era la urgencia? ¿Cuál era la prisa? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? ¡Nada! Seguramente ir allá a aplastarme a ver televisión, o a jugar en el parque, o hablar con un amigo. Pero el gran amigo que se llama Jesucristo estaba olvidado para mí. Ese no contaba, porque yo no lo amaba, porque yo no lo conocía, a pesar de que mi casa era de un hogar católico. Eso es lo que significa no tener amor por Dios. Eso es no tener amor. Yo no es que fuera un enemigo de la fe, no es que fuera ateo, no es que estuviera en contra de los cristianos. Simplemente que mi corazón era un pedazo de témpano de hielo. Yo no tenía amor por él. Entonces a mí me interesaban mis cosas. En aquella época, ¿cuáles eran mis cosas? ¿Qué sé yo? Mis juguetes, mis amigos, mi. Solo me interesaba yo. Y hoy me duele. Hoy me duele saber que esa fue la vida mía durante tanto tiempo. Porque no es un pecado escandaloso el que le dispara a otros, el que se emborracha, el que se droga y queda perdido en la calle. Ese es fácil denunciarlo, ese es fácil verle su pecado. Pero el egoísmo que uno lleva adentro, la soberbia que uno lleva adentro, la manera como uno se encierra en sí mismo y uno vive para sí mismo, eso no se nota, pero ahí está. Y la suma de mi egoísmo más el egoísmo del otro, más el egoísmo del otro, más el egoísmo del otro, la suma de todos esos egoísmos produce una sociedad de gente aislada, de gente sola, de gente que no encuentra ayuda, porque todos los Nelson Medina están metidos en su propio mundo. Hay que romper eso. Hay que romper eso. Y la única manera de romper eso es cuando empezamos a hacerle caso a la Sagrada Escritura. Y cuando empezamos a descubrir que nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes, no los dio Dios únicamente para nosotros, los dio para que nosotros los compartiéramos con los hermanos. El dinero que recibiste, los talentos que recibiste, el tiempo que tienes, la inteligencia que tienes, la sonrisa que tienes, no es para que te la tragues tú. La sonrisa que tienes es para que un día tú la ilumines el día a alguien. La inteligencia que tienes es para que un día tú le muestres el camino a alguien. El dinero que tienes es para que un día tú calmes el hambre de alguien. Si tú puedes caminar, es para que ayudes al que no puede caminar. Y si tú puedes oír, es para que te vuelvas palabra para el que no puede oír. Hermanos, esa es tan solo la primera recomendación que nos hace San Pablo. No vivas solamente para ti mismo. No vivas únicamente para tus intereses. No vivas únicamente para aquellas cosas que cuando te mueras tendrás que dejar en esta tierra. No se te olvide jamás aquella palabra que Dios le dijo a ese hombre rico que vivía afanado solo por acumular y acumular y acumular cosas. ¿Qué le dijo Cristo a ese hombre que derribó sus graneros y que solo pensó en hacer otros más grandes? Cristo le dijo: hoy te vas a morir, lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Para quién será? Entonces,
¿qué es vivir como discípulos de Cristo? Es entender que todo lo que he recibido, lo he recibido para compartirlo. Todo, todo. Mi salud, mi tiempo, mi dinero. Todo lo he recibido para compartirlo, todo. Y es entender que el mejor tiempo es el tiempo que le dedicamos a Él. Luego el Señor empezó a obrar en mi vida. Por eso yo jamás le podré pagar al Señor. Yo digo lo del Salmo. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Porque el Señor me cambió. Hizo de mí otra persona. El Señor me transformó. Y el Señor hizo de mí una persona que poco a poco va apareciendo. El plan de Dios no se ha completado conmigo. Lo que de verdad quiere Dios de mí todavía no ha aparecido. Todos estamos en camino siempre. Pero ustedes pueden ver que hay algunas diferencias sobre aquello que les conté. El Señor ha hecho de mí una persona distinta. Y me ha mostrado de su amor. Y me ha llamado a que yo gaste mi tiempo junto con Él y en Él, en favor de mis hermanos. Y eso es lo que nos cuenta la carta a los Colosenses en el capítulo número 3. Dice: habéis muerto, vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Y viene otra recomendación. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo 5. Una recomendación que no nos gusta oír, pero que es importante. Mortificad vuestros miembros terrenos. Hay que dar muerte a lo que se queda únicamente en esta tierra. Y empieza a hablarnos San Pablo de cuáles son los pecados más repetidos en esta tierra. Y nos dice: pónganle fin a eso. Pónganle fin a eso. Eso es lo que significa el verbo mortificar. Mortificar es dar muerte. Panificar es hacer panes. Rectificar es volver algo recto. Mortificar es dar muerte, ponerle un fin. San Pablo nos dice, segundo consejo, nos dice: den muerte en ustedes a, y empieza a enunciar cosas: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Hay que darle muerte a esas cosas. A veces las personas se preguntan, bueno, pero, por ejemplo, en el caso de los novios, ¿no? Novios y novias. Pero, ¿dónde la Biblia prohíbe eso? La Biblia prohíbe el adulterio, pero la Biblia no prohíbe que haya relaciones entre novios. Se ve que no has leído la carta a los Colosenses. ¿Qué dice la carta a los Colosenses? Dice, Colosenses 3, versículo 5. Mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. ¿Y Dios por qué me prohíbe todas estas cosas que son deliciosas? ¿Por qué Dios prohíbe eso que es tan sabroso, tan delicioso, tan deleitable? Dios prohíbe cosas porque te ama. ¿Pero dónde está el amor en eso? Mira, detrás del desorden sexual, que es lo que está denunciando aquí San Pablo, detrás del desorden sexual vienen las siguientes desgracias. Las siguientes. La primera y más terrible de todas se llama el aborto. Hermanos, siempre que se va a aprobar el aborto en un país, como desgraciadamente ya sucedió en Colombia, como están presionando que suceda en todas partes, porque es un negocio, matar bebés es un negocio, y la empresa que mata más bebés en el mundo entero tiene su sede en Estados Unidos y se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood es una empresa dedicada a matar seres humanos, a matar bebés. Se presentan como ayuda para defensa de la mujer, ayuda para la salud femenina, los derechos de la mujer.
es una máscara. De lo que se trata es de matar bebés porque eso produce dinero. Matar fetos. O sea, el aborto, finalmente alguien lo paga. Esa industria no falla. Pues bien, ¿cómo se llega al aborto? Siempre que van a aprobar las leyes de aborto empiezan diciendo, ah, pero ¿qué hacemos en el caso de la violación? ¿Qué hacemos en el caso de la enfermedad congénita? ¿Qué hacemos en el caso en el que es la vida de la madre o la vida del hijo? ¿Qué hacemos? Siempre empiezan con casos extremos, lacrimógenos, emocionales. Siempre empiezan con esas historias. Pero la realidad es que en Estados Unidos, o en España, o en Holanda, o en Suecia, una muchacha va a hacerse un aborto simplemente porque considera que no quiere ese niño en su vida. Así de sencillo. No importa cuáles sean los argumentos legales que se hayan dicho antes, una vida humana desaparece. Y cada vez más, los países, en vez de arrepentirse de lo que están haciendo, lo que hacen es proteger y proteger lo que ellos llaman el derecho al aborto. ¿Y de dónde vienen esos abortos? ¿De dónde vienen? Esas mujeres no se embarazaron solas, ¿no? Esas mujeres, ¿cómo se embarazaron? A través de lo que dice San Pablo aquí. A través de sexo irresponsable. Ahí empieza. Entonces date cuenta que lo único que puede venir del sexo irresponsable es aborto, aborto y aborto. Junto con el aborto, ¿qué más viene? Enfermedades de transmisión sexual. Ustedes ven los millones de dólares que se gastan en las campañas de promoción de preservativos y anticonceptivos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que con todos esos millones y millones de dólares ha mejorado la salud reproductiva en un país como los Estados Unidos de América? Respuesta: no solo no ha mejorado. En este momento, es una estadística de hace 2 meses, las enfermedades de transmisión sexual están en su punto más alto desde que existen registros. En este momento, los Estados Unidos están en el máximo de enfermedad sexual que nunca han tenido. Eso es lo que sale de no hacerle caso a la Biblia. Eso es lo que sale de seguir nuestros caminos y no seguir el camino del Señor. ¿Por qué? Porque todas las campañas del llamado sexo seguro son negocio también. Lo que ellos quieren es simplemente que la gente consuma más. ¿Consuma más qué? Más preservativos, más pastillas, más etcétera. Pero para invitar a la gente a que use sus productos, no pueden hacerle propaganda a la abstinencia. Porque la persona que está en abstinencia sexual, o sea, que lleva una sexualidad limpia, ordenada, la persona que está viviendo, si es casado, únicamente su mundo de intimidad con su esposa o con su esposo, esa persona no tiene ese problema. Entonces, la industria, esa es otra industria, fíjate que el problema es económico. La industria de los anticonceptivos en sus distintas expresiones necesita que nosotros todos consumamos sus productos. Y por supuesto, la persona que está viviendo en castidad no necesita consumir esos productos. ¿Qué hacer para que la gente consuma productos? Eso explica cómo son las propagandas de sexo seguro. El país donde yo he visto que la situación es más ridícula, más descarada, es España. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En España las campañas de sexo seguro son elogios a la sensualidad, son cantos al placer sexual, para que disfrutes la vida sin ningún peligro. ¿Sin ningún peligro? ¿Sin ningún peligro? Y el volumen de enfermos sexuales con enfermedades que en un momento dado estaban a punto de ser contenidas y casi erradicadas. Mira, cuando yo hice los estudios, cuando yo estaba en mi secundaria y estudiábamos temas como la gonorrea, como la sífilis, en aquella época, te estoy hablando de hace 30 años, un poco más, 35 años, en aquella época las enfermedades sexuales estaban en un punto bajo, de manera que prácticamente para enfermarse de sífilis o de gonorrea había que irlo a buscar expresamente. Ahora saben lo que estamos teniendo en Estados Unidos de América. Estamos teniendo bebés que nacen con gonorrea.
Gonorrea adquirida. Nacen con gonorrea. Bebés que nacen con gonorrea casi intratable con antibióticos. ¿Por qué? Porque resulta que el hombre que embarazó a esa mujer es un hombre muy libre, según él, que puede tener sexo con quien quiera, hombre o mujer, cuando quiera, y ha llevado al lecho matrimonial la gonorrea que adquirió en la calle. Ha infectado a la esposa ha desarrollado la enfermedad, el niño nace con gonorrea. O sea que ya no solo tenemos niños que nacen con VIH, ya tenemos niños que nacen con gonorrea. Ahora dime, ¿tiene o no tiene razón la Biblia? Entonces, date cuenta del aborto, date cuenta de las enfermedades de transmisión sexual. Y la gente no cree que le va a suceder eso. Les voy a contar una historia que es vergonzosa, vergonzosa, porque tiene que ver con nuestra Iglesia Católica. Tiene que ver con un religioso, en aquella época no era sacerdote. Para que veas tú lo que son las cosas. Este es un hombre que estaba muy tentado en su cuestión sexual, religioso de la Iglesia Católica. Y él tenía muchas fantasías y curiosidades homosexuales. Estando en un país distinto del suyo, decidió tener una experiencia. Una experiencia es, tenga su sida. Ya está. Religioso con sida, ahí está. Ese es el fruto de la fornicación. Eso es lo que viene de la fornicación. Hay derecho de marcar la vida de un bebé con una gonorrea congénita. Hay derecho de infectar a una esposa fiel simplemente porque el esposo considera que él tiene que experimentar todo lo sexual donde él quiera y como quiera. Hay derecho a eso. Eso es lo que nos está advirtiendo la Sagrada Escritura. Entonces, cuando la Biblia dice no fornicación, no impureza, lo que nos está diciendo es: yo los amo, yo no quiero que ustedes vivan así, yo no quiero papás llorando con el cadáver de un hijo al que no se le pudo curar la gonorrea congénita, porque ese papá sabe que fue la causa directa de esa enfermedad y de la muerte de ese bebé. ¿Tú quieres un mundo así? Yo no quiero ese mundo. Dios no quiere ese mundo. Dios no quiere que nazcan niños así. Aborto, enfermedades sexuales disparadas completamente, disparadas. Y cuantas más campañas hacen de preservativos y de condones, cuantas más campañas hacen de anticonceptivos, más infecciones. Porque las campañas no son para prevenir enfermedades, las campañas son para vender más. Por favor, no seamos estúpidos, no seamos idiotas útiles, por favor. Esas campañas no es que nuestra salud le interese a nadie. Al empresario lo único que le interesa es su dinero. Y si tú vas a consumir más preservativos, más pastillas o más lo que sea, a ellos no les interesa nada más. Tengo admiración por el pueblo costarricense. Costa Rica es uno de los países que ha sido más aguerridamente defensor de la vida humana. Es un país que realmente defiende la vida. Además, el lema típico de los costarricenses es muy lindo: pura vida. Ese es el lema de Costa Rica. Y ellos defienden la vida humana. Costa Rica es un gran país, pequeño en extensión, sólido en valores. Por supuesto, las grandes empresas internacionales de anticonceptivos, de eutanasia, de aborto, de fecundación artificial, es decir, de todo eso que contradice el plan de Dios, esas grandes empresas quieren extender sus tentáculos a todos los países. Y ellos han visto cómo países de poca solidez legal, como Colombia, que es una vergüenza. Colombia tiene unas leyes de eutanasia que no las tienen ni siquiera los países depravados en esas materias como Europa, como Francia, como Bélgica, como Holanda. Los que somos colombianos, que hay varios que estamos aquí, tenemos que llorar por nuestro país.
Las leyes de eutanasia de Colombia son una vergüenza de la humanidad. No suceden más muertes por una sola razón, porque queda una sólida raíz cristiana y mucha gente se resiste. Pero el armamento legal para matar está todo listo en Colombia. Es una vergüenza. Bueno, pero volvamos a Costa Rica. En Costa Rica tuve la alegría de conocer hace meses a gente que está trabajando en un tema muy bello, que son los métodos naturales de planificación familiar. Métodos que sirven no solamente para distanciar los embarazos, si esto es necesario, sino también para facilitar los embarazos en las parejas que no pueden tener hijos. Métodos preciosos, bien estudiados, que solo reciben mala prensa porque resulta que no producen dinero. En este hermoso y gran país, en los Estados Unidos de América, se hizo una gran convención sobre el tema de anticonceptivos y asistieron algunos amigos de Costa Rica, vinieron aquí a Estados Unidos, y los amigos de Costa Rica expusieron cómo funcionaba el tema de planificación familiar natural, que es una hermosura, porque lo más importante en la planificación familiar natural es que obliga al diálogo entre hombre y mujer. La mujer deja de ser una cosa que tiene que estar lista para el sexo 24/7. Es que la idea de los anticonceptivos es que la mujer se convierta en una muñeca que se puede usar o que puede ser disfrutada en cualquier día, de cualquier semana, de cualquier año. Es convertir a la mujer en una cosa. En cambio, los métodos naturales obligan a apreciar la riqueza, la belleza del cuerpo de la mujer, la complejidad del cuerpo femenino y a entrar en diálogo con esa mujer. Es muy lindo. Entonces mis amigos costarricenses vinieron aquí a Estados Unidos para hablar sobre las ventajas de esos métodos, sobre su margen de seguridad, sobre los bienes no biológicos, sino psicológicos, afectivos y de pareja que tienen estos métodos. ¿Saben qué dijeron las farmacéuticas de este gran país y cómo se hace dinero con eso? La respuesta fue: ofrecemos talleres y después de que la persona aprendió el método ya no tiene que gastar más, no nos interesa. Esa es la realidad. No nos interesa porque no produce dinero. El que es adicto a los condones, el que es adicto al preservativo, tiene que estar compre y compre. Ese sí nos interesa. La que está destruyendo su endometrio con pastillas anticonceptivas, la que está dañando la circulación periférica de sus venas con pastillas anticonceptivas, la que está soportando unas tormentas emocionales, incluyendo depresión, a base de pastillas anticonceptivas, esa sí nos interesa, porque esa va a comprar y a comprar, a comprar, a comprar y a comprar. Esa sí nos interesa. Es dinero, para ellos es dinero simplemente. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la fornicación? La Biblia dice sobre la fornicación que ese no es el camino. ¡Ah, la religión siempre nos prohíbe y nos prohíbe! Cambia tu discurso. La religión siempre nos ama y nos protege. De eso es de lo que se trata. Y mira otro detalle. Hasta ahora solo he hablado de la parte biológica, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, los negocios que están detrás de esto. He hablado de biología y de economía, pero tú y yo sabemos que el daño más profundo ni siquiera es ese. Así no haya enfermedad, así no haya aborto, aquella persona que está llevando ese ritmo de vida sexual está destruyendo su corazón y está destruyendo el corazón de los demás. Les voy a contar una experiencia que me sucedió en mi país. Una muchacha universitaria se acerca para conversar conmigo después de una de estas predicaciones. Yo casi siempre hablo, ustedes me conocen, yo hablo más o menos así como me están oyendo. Como decimos en mi país y en otras partes, al pan, pan, y al vino, vino. Las cosas como son. Los anticonceptivos son un negocio, el aborto es una industria, etcétera, etcétera. Siempre digo las cosas así.
Termino yo mi conferencia y se acerca una jovencita, muy bonita ella, por cierto, universitaria, y me dice: Padre, no estoy de acuerdo con usted. Estaba visiblemente alterada, enojada. Y me dice: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque si yo me entrego a mi novio, es simplemente porque lo amo. Lo mío es amor, padre. Lo mío es amor. Yo me entrego a él porque yo lo amo y él me ama. Lo nuestro es muy puro, es muy bonito. Nosotros nos entregamos por amor. No tiene nada que ver con su discurso dramático, apocalíptico, rigorista y anticuado. Bueno, me dio un tremendo regaño la señorita. Cuando acabó de hablar, o cuando paró para tomar aire, le hice una pregunta: ¿ese es tu primer novio? No, padre. ¿Tú eres su primera novia? Tampoco, padre. Entonces vamos a cambiar. ¿Tú eres la última que él va a tener? Ya esa pregunta la puso a pensar. ¿Tú eres la última que él va a tener? Claro, lo que ella como mujer quería decir era sí. Pero de inmediato se dio cuenta que ella no estaba segura de que ella iba a ser la última. Entonces me dijo algo así como: no sé, pero eso no importa. Ah, no importa. Si tú terminas con él, porque si no eres la última, quiere decir que vas a terminar con él en algún momento. Si tú terminas con él, digamos, dentro de 2 semanas, él después puede estar con otra mujer, ¿cierto? Supongo que sí. Y cuando tú lo veas a él dentro de 2 meses, caminando, qué sé yo, por la calle o por un mall, con otra niña, hablándole al oído y diciéndole cosas seguramente muy bonitas, ¿tú qué vas a sentir? No me gusta eso. No, dime, ¿qué vas a sentir? Voy a sentir rabia, seguramente. Pues no me gusta eso. Pero nosotros nos amamos, nosotros somos tiernos, nosotros nos queremos mucho, 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 mucho. Ah, ya. Bien. Cuando tú lo veas con otra, ¿qué vas a pensar de este tiempo? Esta chica se quedó como paralizada, porque no sabía qué decirme. O sea, cuando tú te des cuenta que él está con otra, ¿qué vas a pensar de lo que tú dices hoy? Pues creo que me voy a sentir mal, no sé, sentiré, no sé qué sentiré, no sé. No sé, pero eso no es el hecho. No, no, sí es el hecho porque es tu vida, es tu vida. Y ya que tú no me quieres responder, jovencita, yo te voy a responder a ti. ¿Sabes lo que tú vas a sentir en ese momento? ¿Sabes lo que tú vas a sentir? Yo te voy a decir lo que tú vas a sentir, porque yo he hablado con muchas jovencitas, muchas. Es que ya son muchos años de sacerdote, ¿qué hacemos? Y cuando uno lleva tantos años de sacerdote, uno oye muchas historias. Es así de sencillo, si tú estás sirviendo a la gente te habla, ¿sí o no? Entonces, como tú no me quieres decir lo que tú vas a sentir, yo te voy a decir lo que tú vas a sentir. Vas a sentir que fuiste una estúpida y vas a sentir que te usaron. ¿Y sabes qué? Sí te usaron. ¿Y sabes qué? Sí te están usando. ¿Te sientes feliz con eso? No sé, no entiendo. Adiós, padre. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice no fornicación,
Por consiguiente, no impureza, lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. No impureza, no pasiones. ¿Qué quiere decir? No pornografía. No pornografía. Las personas que están habituadas a ver pornografía tienen 4 veces más posibilidades de cometer un crimen sexual en los Estados Unidos de América. Es imposible no ver una relación entre una cosa y otra. Pero la gente quiere estar ciega. La gente cree que es una diversión inocente, una diversión sin problemas. Se le quiere dar carta de ciudadanía, moneda de libre curso a la pornografía. En páginas de tecnología cada vez más hablan de los grandes centros de pornografía como una cosa natural y dan los nombres de las páginas y los servicios que prestan y lo presentan con la misma naturalidad con la que te hablan del último iPhone. O sea, se quiere naturalizar la perversión, se quiere presentar como si fuera algo absolutamente normal. Pero la Biblia tiene una historia muy distinta que contarnos. Entonces, ¿por qué la Biblia nos llama a la pureza? ¿Por qué la Biblia nos llama a que cada uno respete su cuerpo? Porque la Biblia defiende especialmente a los más débiles. ¿Y los más débiles cuáles suelen ser? Los niños y las mujeres. Porque resulta que el corazón de la mujer es un corazón muy generoso. Y resulta que el corazón de la mujer cuando ama, ama y se entrega. Y por eso la mujer sufre de una manera horrorosa. Y eso fue lo que trató de no ver aquella muchacha con la que estuve hablando. Ella no quería ver eso. Por eso al final se despidió sin dar las gracias y sin sacar la conclusión. No sé cómo me voy a sentir. Adiós, adiós. En todo caso, usted está muy inquisidor, padre. Adiós, muy rigorista. Adiós, 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 padre. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Claro, no quiere oír porque no quiere enfrentar su realidad. Pero hermanos, cuando uno está en este servicio, cuando uno está sirviendo al Señor, tarde o temprano se encuentra con estas realidades. Y uno se da cuenta que lo que la Biblia manda, lo manda por una sola razón. Porque nos ama. Porque nos ama. Yo siempre hago la comparación con las leyes de tránsito. En no sé cuántas partes de Estados Unidos yo he visto el letrero que ustedes también han visto. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Everywhere, en todas partes. No bebas si vas a manejar. No bebas, no bebas si vas a manejar. ¿Qué vamos a decir? El gobierno de los Estados Unidos nos odia. No seas tonto. Mira cuántos accidentes horribles, cuánta gente paralizada, cuántas muertes prematuras debidas al alcohol en la carretera. Y llegas a una conclusión. Bendito Dios que ponen esas advertencias, bendito Dios que ponen esas multas que intentan desanimar a la gente para que no cometa ese crimen. Así es también Dios. Cuando Dios dice, hey, hey, el camino no es el de la pornografía, el camino no es el de tener sexo así, el camino no es el de la práctica homosexual, el camino no es la masturbación, el camino no es la impureza. Cuando Dios dice eso, ¿por qué lo dice? Porque nos ama, porque nos ama, porque quiere que cada uno aprenda a valorar la realidad única que Dios le dio y que se llama su cuerpo. Aprende a amar, a respetar, a valorar tu cuerpo. Hermanos, se nos fue el tiempo. Solo 2 consejos. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Solo 2 consejos. El primer consejo, ¿cuál fue? No dejes que las cosas te atrapen. Aprende a compartirlas y aprende a gastar tiempo en alabanza y gratitud a Dios. Ese fue el primer consejo. Segundo consejo. Toma en serio el tema del afecto y el tema del sexo. Tómalo en serio. Ah, pero es que ya estamos en el siglo XXI, es que ya yo estoy en los Estados Unidos, yo ya no estoy en Guatemala, yo ya no estoy en Perú, yo ya no estoy en Dominicana, yo ya no estoy en Colombia, ahora estoy en Estados Unidos, aquí todo el mundo lo hace. Aquí todo el mundo lo hace y las enfermedades de transmisión sexual están en el top del top del top. Ya hay médicos que no saben qué hacer porque las distintas cepas de esas bacterias y microorganismos cada vez son más resistentes.
ya no saben con qué tratar algunos tipos de sífilis. Hay algunas cepas de sífilis que hoy, averíguenlo, yo no me invento nada, averíguenlo. Hay cepas de sífilis que ya no tienen tratamiento. Logran medio contener la cosa, pero ya no tienen tratamiento. Ya la enfermedad se volvió más fuerte que todas las medicinas que tenemos. ¿Y tú te vas a meter a ese infierno? ¿Tú vas a buscar ese infierno? El Señor tiene un mensaje distinto para ti. No lo busques. Tú te mereces algo mejor. Tú te mereces una vida distinta. No busques eso. Aprende a amar. Aprende lo que significa el don de la amistad. Por eso, y con esto termino porque se nos acabó el tiempo. Por eso, mi gran recomendación para los jóvenes y las jóvenes, ¿sabes cuál es? Amigos. Tengan buenos amigos, tengan buenas amigas y dejen esa obsesión de que necesito pareja, pareja, pareja. Cuando yo veo a la gente obsesionada con que necesito pareja, una pareja, me hacen acordar de Plaza Sésamo. Galletas, 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 necesito galletas. Entonces hay muchachitas que son así. Hombre, 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 necesito hombre, hombre, ¿dónde hay un hombre? ¿Será que ese o será este otro? Galletas. ¡Deja la obsesión! ¡Deja la obsesión! Aprende a tener buenos amigos, buenas amigas. ¿Por qué tienes que llenar de tormentas estúpidas y de enfermedades permanentes tu cuerpo y tu alma? ¿Por qué? ¿Para qué? Son recomendaciones de vida cristiana. Por favor, no olviden la lista. Les dejé 21 capítulos de tarea, ¿no? 21 capítulos. Si me vuelven a invitar, que no sé si me vuelvan a invitar, pero si me vuelven a invitar, les voy a preguntar qué pasó con los 21 capítulos, los 21 capítulos que les dejé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.